Muy estimados amigos, salve Maria! Nuestro programa de hoje será sobre um santo muito conhecido em todo o mundo, sobretudo porque ele era parente de nosso Senhor Jesus Cristo e foi chamado a ser seu precursor, San Juan Bautista. Em muitos países, sobretudo aqueles países que foram colonizados por los portugueses, como é o exemplo de meu país, o Brasil, se hacen grandes hogueiras para comemorar a festa deste grande santo. São hogueiras enormes, se hace uma grande festa em comemoração de San Juan Bautista. Não se sabe exatamente como ha nascido essa costumbre. Alguns estudiosos sugerem que se debió a que, na antiguidade, la llegada del verano se anunciava encendendo hogueiras. E que, portanto, a partir dessa costumbre, se adotou mais tarde na igreja a costumbre de la hogueira para San Juan, comemorando que ele era el anunciador de nuestro Señor Jesucristo, el anunciador de la salvación. Otros afirman que la hoguera simbolizaba la fe ardiente que caracterizó al corazón de San Juan Bautista. Por fin, hay algunos que piensan que Santa Isabel pretendía ser una hoguera para avisar a todos sus parientes del nacimiento de su hijo, que ella sabía que había sido elegido por Dios. San Juan Bautista es el único santo, además de la Santísima Virgen María, a quien la liturgia celebra el día de su nacimiento y el día de su muerte. El día 29 de agosto se conmemora la fiesta de su martirio. Muchos profetas han predecido su propio nacimiento, pero fue especialmente Jeremías, el profeta Jeremías, quien hizo una declaración muy importante que se aplica enteramente a San Juan Bautista. Decía Jeremías: antes de formar-te en el seno de tu madre, já te conocía. Antes de que tu nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Esta profecía destaca un detalle muy interesante para aquellos que son devotos de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen María. San Juan Bautista fue la primera persona consagrada al servicio de Jesús através de Maria. Foi por la palavra de Maria que Jesus hizo seu primeiro milagro. O nome de seu padre era Zacarias, um anciano sacerdote judío, e sua esposa se chamava Isabel. Isabel, sabemos por la Sagrada Escritura que era descendente de Aarón, o primeiro sacerdote. Ambos eram fieles cumpridores de la lei, pero como Isabel era estéril, não tinham hijos. E naquele tempo, isto era considerado, vocês sabem, como uma das piores maldições divinas. Um dia, mientras Zacarias oferecia incenso ao Senhor, um ángel de Deus se lhe apareceu. Zacarias se assustou e o ángel lhe disse: Zacarias, tu oração ha sido escuchada. Isabel te dará um hijo e tu o chamarás Juan. Ele será grande ante o Senhor e irá delante de Deus com o espírito de Elias para preparar el pueblo para el Señor. Pero ¿sabe qué? Zacarías dudó y dijo: yo soy anciano y mi esposa también es anciana. Al parecer, el ángel no gustó mucho de la pregunta. Lo miró seriamente y dijo: yo soy Gabriel, el que siempre está delante de Dios, y he sido enviado para traerte esta buena noticia. Pero Zacarías, como has dudado, quedarás mudo hasta el día en que todo esto suceda. La palabra del ángel se cumplió y Santa Isabel quedó embarazada. Al sexto mes de su embarazo, el mismo ángel San Gabriel se le apareció a Nuestra Señora y le anunció el nacimiento de Jesús. Avisada por el ángel, María fue a toda prisa a la casa de su prima y cuando llegó ahí, el niño que estaba en su vientre de Isabel se llenó de alegría al sentir místicamente la presencia de Jesús y de María. Muchos teólogos afirman que en este momento San Juan Bautista fue redimido del pecado original, no solo de la culpa del pecado, mas incluso de las consecuencias. Al final de los 9 meses, Isabel dio a luz al niño y sus familiares y amigos vinieron a visitarla. Todos decían: Isabel, debes poner el nombre de su padre, poniendo el niño el nombre de Zacarías. Pero Isabel se mantuvo firme. Su nombre será Juan, que significa Dios es propicio. Pero Isabel, decían sus amigos,
Nada em nossa família tem esse nome. Por que vas poner esse nome? E nesse momento, Zacarias tomou uma tablita e escreveu as palavras: Juan será su nombre. E luego volvió a hablar diciendo: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque nos ha dado un poderoso Salvador de la descendencia de David, su servidor. Cuando era joven, San Juan Bautista se fue a vivir en el desierto. Vestía piel de camello, llevaba un cinturón de cuero ajustado y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Así comenzó a cumplir su importante misión de preparar un pueblo propicio para la llegada del Mesías. Y es por eso que San Juan Bautista es considerado el último de los profetas y el primer apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él predicaba la palabra de Dios y bautizaba a todos en el río Jordán. Algunas personas quedaban tan impresionadas con su santidad que le preguntaban, admirados, pero ¿eres tú? ¿Eres tú el Mesías que tanto esperamos? Pero San Juan respondía: Después de mí vendrá un hombre que es superior, porque este existía antes que yo, y yo no soy digno siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. Cuando vio a Jesús, Juan dijo a sus discípulos: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el momento más esperado para él fue cuando se cumplió la revelación divina. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Jesús llegó ante Juan y Jesús le pidió el bautismo. Juan se inclinó y dijo: Maestro, yo soy quien debe ser bautizado por ti. Pero Jesús insistió y Juan lo bautizó. En ese momento el cielo se abrió y el Espíritu Santo apareció en forma de paloma y la voz de Dios se escuchó por toda la región. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Desde ese día, San Juan afirmaba decididamente: Lo que he visto y doy testimonio, que Él es el Hijo de Dios. San Juan no temía a nadie. Se presentó ante el rey Herodes y le reprendió públicamente, porque él tenía su propia cuñada Herodías como su amante. Aún sintiendo el llamado de su conciencia, Herodes no se arrepintió. Por el contrario, envió los soldados para arrestar al santo, que estuvo detenido durante 10 meses en la fortaleza de Maqueronte. Herodías, la adúltera, no estaba contenta. Juró vengarse de este santo. Envió a buscar a su hija que se llamaba Salomé, y la instó a bailar ante el rey, un día en que había una gran festa en la corte. Su baile seductor dejó a Herodes fascinado. Y sin pensarlo dos veces, Herodes dijo a todos: Salomé, lo que me pidas, yo te daré, lo juro. Los ojos de Herodías se iluminaron. Hizo un gesto a su hija, la llamó de lado y le susurró algo al oído. Salomé regresa ante el rey y toda la asamblea la mira. Yo quiero, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se estremeció, palideció, pero estaba acostumbrado a escuchar más a la voz de la sensualidad que la voz del propio Dios. Avergonzado, obedeció a su hijastra y mandó cortar la cabeza del profeta. Un silencio escalofriante llenó toda la habitación. Los músicos trataron de continuar la fiesta, pero el ambiente era lúgubre. De repente, las puertas se abren y todos los ojos se vuelven hacia el verdugo, que llevaba aún caliente la cabeza del santo, goteando sangre. La mirada orgullosa y sensual de Salomé se dirigió directamente a los ojos entreabiertos del santo que estaba muerto y que parecían
fulminá-la com sua integridade. Aquela mirada la perseguiria durante toda a sua vida. Como habría sido el encuentro com esta mirada, quando terminada a sua vida, Salomé se encontrou delante do tribunal de Deus? Desde esse momento, Juan el Bautista é considerado um mártir, um santo que a humanidade nunca, nunca olvidará. De ele, Jesus ha dicho: em verdade os digo, de entre os nascidos de mulher, ninguno é maior que Juan. O exemplo de São Juan Bautista é muito importante em nossos dias, em nos dias atuais, estes dias em los quais a Igreja nos invita a ser missioneiros, chamando-nos a proclamar a los homens e a las mulheres de hoje la señal del reino de Cristo, que é la Santa Igreja Católica Apostólica Romana. La fiesta de São Juan Bautista como precursor é uma invitação para que nós reconozcamos a Cristo, a esse Cristo que viene a nós em la Eucaristia. Ele predicava a penitência como preparação para a venida de Jesus. Vamos seguir essas palavras de Juan Bautista. Vamos seguir, sobretudo, seu exemplo, através do sacramento do perdão, da penitência. Preparemos-nos para receber a Cristo que viene a nós em la Sagrada Eucaristia. Que a Santíssima Virgem esteja no coração de todos vocês e que esse exemplo de São João Bautista seja um modelo para nossas vidas. Salve Maria!